Señor, abre mis labios. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Dejado en el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. Concede lo que sea de nuevo día, entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Cuando yo les espero en horas de desierto, aguardas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Mis hermanos y mi Dios, al sentarnos todos para la cena, parte el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que incluye el Espíritu en el alma, que sale de tu amor. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz.
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ora por siempre.
solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor, que la intercesión de tu mártir San Bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que él predicó con su palabra y testimonió con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, esperamos y nos lleva, a ti suspiramos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica y de los sacerdotes que colaboran en el Ministerio Pastoral de este recinto, le damos gracias a Dios por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Al acercarnos a celebrar los santos misterios, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón a Dios por ellos. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. El día de hoy estamos celebrando la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir, un monje inglés llamado Winfrido, a quien el Papa Gregorio II le cambió el nombre por el de Bonifacio, apóstol en Alemania, que fundó muchas comunidades y monasterios y que murió martirizado con 52 compañeros en el año 754. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros para que mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras la fe que Él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Tobías. Yo, Tobit, seguí el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa
y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías: ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo, para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y al regresar me dijo: padre. Yo le respondí: dime, hijo. Él prosiguió: asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa, hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel: todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían: este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó, y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos presentan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su acuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, después de haber concluido el día de ayer con la fiesta de Pentecostés, el tiempo de Pascua, retomamos hoy nuevamente el tiempo ordinario, y la palabra de Dios nos ayudará en estos días de la vida diaria a descubrir esa presencia de Dios. En esta semana retomamos como primera lectura de los años nones el libro de Tobías o Tobit, un libro de los más tardíos del Antiguo Testamento, escrito 2 siglos antes de Cristo. El género de este libro es el género sapiencial o didáctico. Es un relato reedificante contado con viveza y colorido sobre el trasfondo histórico del destierro de los israelitas. Se dibuja la historia de dos familias, la de Tobías y la de Sara, una en Nínive, otra en Ecbatana de Media, Persia o Irán. Ambas familias sufren dificultades, ambas familias son piadosas y reciben a su tiempo la ayuda de Dios. El escrito tiene una clara intención pedagógica. Exhorta a mantenerse fieles a la alianza con Dios en medio de una sociedad pagana. Sobre todo quiere que apreciemos los valores de la oración, la limosna y el ayuno que nos traen bendiciones de Dios.
Hoy el protagonista del pasaje escuchado es Tobías padre, que antes del destierro era una buena persona, un creyente de corazón, y lo sigue siendo también en el destierro, rodeado de una sociedad pagana. Por ejemplo, muestra su buen corazón y su valentía enterrando a los muertos que quedan abandonados en la calle a pesar de la prohibición de la ley y del poco apoyo de sus vecinos, como escuchamos en la primera lectura. En medio de un mundo hostil como el actual, que no respira precisamente los cristianos, tenemos también otra ocasión de mostrar si nuestra fe es una fe rutinaria o si tenemos raíces convencidas de ella. No se tratará de enterrar muertos abandonados hoy, pero sí de otras actitudes equivalentes en las que muestra el buen corazón y el deseo de ayudar a los demás, porque siempre hay ocasiones que podemos echar una mano y ayudar a quienes más lo necesitan. Los cristianos de hoy también somos invitados a defender nuestra identidad en medio de un ambiente nada fácil. Apreciamos en el mundo de hoy valores como los de la paz, la justicia, la igualdad, la defensa de la naturaleza, pero nos tenemos que defender de otras que, aunque estén de moda o reflejen mayorías estadísticas, ni son humanas ni cristianas, porque no respetan la vida ni la felicidad y llevan a la superficialidad, al mero deseo de satisfacer las apetencias de los sentidos o la idolatría. Un cristiano como Tobías, en su ambiente, debe ser signo de Dios y de su proyecto de vida, aunque esto le exija valentías y le comporte riesgos y tenga que luchar, entre otras cosas, contra la indiferencia o la mala interpretación, incluso de sus más allegados. Ojalá se pudiera decir de nosotros con las palabras del Salmo de hoy: dichoso el que teme al Señor. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. También hoy, en el pasaje evangélico que se nos ha proclamado, el Señor nos invita a reflexionar sobre su viña. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Todos somos arrendatarios de esa viña. La viña es nuestro propio espíritu, la iglesia y el mundo entero. Dios quiere frutos de nosotros. Primero, nuestra santidad personal. Luego, un constante apostolado entre quienes se nos han encomendado en nuestro ministerio, a quienes nuestro ejemplo y nuestra palabra les anime a acercarse cada día más a Cristo. Finalmente, el mundo, que se convertirá en un mejor sitio para vivir si santificamos nuestro trabajo profesional, nuestro trabajo obrero, nuestro trabajo de cada día, nuestras relaciones sociales y nuestro deber hacia el bien. Por eso conviene preguntarnos hoy: ¿y yo qué clase de arrendatario soy? ¿De los que trabajan duro o de los que se irritan cuando el dueño envía a sus siervos a cobrar el alquiler? ¿Podemos oponernos a los que tienen la responsabilidad de ayudarnos a proporcionar los frutos que Dios espera de nosotros? Mis queridas hermanas y hermanos, con esta celebración eucarística quiero darle gracias a Dios nuestro Padre por los 41 años de vida sacerdotal que nos ha concedido a cuatro hermanos sacerdotes y a mí, y de los que hoy quiero hacer un recuerdo personal: el excelentísimo señor Guillermo Ortiz Mondragón, actual obispo de Cuautitlán; el padre Salvador Palato Pérez,
que era el mayor de los 5 y que de Dios goce. Murió a los 80 años el año pasado. El padre José de Jesús Vizcarra Hernández, que de Dios goce, y murió después de algún tiempo en estado vegetativo. El padre Juan Alberto Carmona Flores, párroco de la sexta vicaría episcopal de esta arquidiócesis, con quienes el Señor me concedió recibir la gracia del orden sacerdotal en las vísperas de la fiesta de Pentecostés de 1976. Mis hermanas y hermanos, el ministerio sacerdotal que los obispos y los presbíteros hemos recibido es un don inmenso que el Señor hizo a su iglesia, fruto de una respuesta generosa a su llamada. Me sigue impresionando día a día sobremanera el descubrir, al igual que Jesús, que el sacerdote debe ser en todas las dimensiones de su ser, el hombre para Dios, sí, pero también el hombre para sus hermanos. Esto nos debe llevar a tener siempre la conciencia clara de la inmensa confianza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras miserias y pecados. Nuevamente quiero darle gracias a Dios por este don inmenso de su amor y reconocer que si yo soy sacerdote, que si ustedes, mis hermanos canónigos y padres capellanes, son sacerdotes, es por pura misericordia de Dios para con nosotros. Por eso le pido a Dios, que es Padre misericordioso, que por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, nos conceda la gracia de saber luchar constantemente por el bien de nuestros hermanos, manifestando que así, siendo hijos de Dios, no nos conformamos con escuchar al Señor, sino en poner en práctica su palabra, buscando el bien y la salvación de todos. Que así sea. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos. Escúchanos, Padre. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Escúchanos, Padre. Por los obispos, para que siguiendo el ejemplo de San Bonifacio, dirijan la nave de Cristo que es la Iglesia, enseñando, tolerando, sufriendo y defendiéndola, y los demás fieles se mantengan firmes en la lucha hasta el día del Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el muy ilustre señor canónigo Pedro Rafael Tapia Rosete, para que el Señor le siga prodigando su espíritu en abundancia por intercesión de Santa María de Guadalupe, y él siga siendo generoso en la respuesta de amor que le da al Padre. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, de un modo muy especial por el muy ilustre señor canónigo don Filemón Cepeda Aguilera, para que el Señor le muestre su amor y su misericordia. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que tu gracia nos inflame en aquel fuego de tu amor, con el que San Bonifacio y sus compañeros vencieron en su cuerpo todos los tormentos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Bonifacio, obispo, y la de sus compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De manera especial por todos los compañeros de Monseñor Pedro Tapia en su ordenación y que ya están en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Bonifacio, sus compañeros, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu santo mártir Bonifacio y sus compañeros, fieles en tu servicio y victoriosos en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por primera vez a Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Quiero también bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen día para todos y un buen regreso a sus hogares.